no estará fumando en el salón, ¿no? No. Bueno, he decidido hacer uno de estos vídeos que he visto por ahí por YouTube que se suelen hacer, que es como grabar un día mío completo, digamos, pasar un día conmigo. Y bueno, hoy tengo algunos planes, he quedado para grabar algo con Dante Belli, por ejemplo, y tal. Y he elegido este día por eso, porque mi vida en realidad es bastante aburrida y quizás otro día pues sería un coñazo de vídeo. Bueno, y por las mañanas pues Tere y yo miramos aquí el correo, el Facebook y tal, y nos decimos un poco qué vamos a hacer, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer hoy, Tere, por ejemplo? Bueno, pues ahora me voy al gimnasio y después tiraré para la oficina, porque a las 11 tengo una reunión, que vienen unos chavales para una entrevista, y a las 12 y media tengo otra reunión por Skype. Después responderé mail y todo eso, que tengo que hacer un par de presupuestos, comeré allí, que queda con una amiga. Después de comer tengo que pasar por casa de mi madre, después tengo al alergólogo y ya está, y por la noche vamos al cine, ¿no? O al final, ¿o tú qué vas a hacer? Bueno, yo he quedado con Dante Belli para grabar la canción esa de... La de galaxias y culos. Ya. Pero... ¿Vamos a ir al cine o no? Sí, espero que me dé tiempo. Bueno, Dante me acaba de mandar un WhatsApp, ya está aquí en la puerta, así que nada. Vamos a empezar con el día de grabación del hit Galaxias y culos. Esa es mi vida, chicos. ¡Olé! ¿Qué pasa? Y bueno, aquí estamos con Dante Belli, la estrella del videoclip que vamos a grabar hoy. ¿Estás viendo el video ese qué? Bueno, estoy grabando uno de esos vídeos que, bueno, hay en YouTube, de que, bueno, es como un día entero conmigo. ¿Cómo estás, Dante? ¿Cómo estás hoy? Cuéntanos. Bien, bien, bien. Estoy... Bueno, la verdad, hoy estoy un poco rayado, la verdad. Porque... Me he enterado de que... La Paula, tío... Es que con la cámara no estoy ahora muy... Ya, pero bueno, es que tengo que grabar todo mi día. De todas maneras, las cosas que no pueda poner, no las voy a poner, ¿sabes? Vale, vale. Pues, tío, que la Paula es mi novia, que resulta que la han visto con otro por ahí, ya me la han confirmado 3 o 4 personas, ¿sabes? Y... tiene una bronca gordísima hoy con ella. O sea que... ¿Y sabes quién es el tío? Sí, sí, sabes quién es. O sea, pero que es verdad. Es verdad. Es verdad, pues, loco. Y me duele porque encima es un colega, ¿sabes? Pues, loco. Y no, yo lo que he pensado es... O sea, yo ya he hablado con ella. Bueno, he hablado con ella esta mañana. Hemos peleado y... Ya ve cómo está la cosa. Pero el tío... estoy mandando mensajes y eso para quedar con él para hablar, tío. Y no me hace ni puto caso. Yo te llevo diciendo mucho tiempo, Dante, que esa relación es bastante dañina, que lo dejes, que bueno... Ya, tío, pero no es tan fácil y... Mira, un momentito, vamos para aquí, ¿vale? Que he quedado aquí con una... Bueno, no tarda nada, son 2 minutos, ¿vale? Espera. Vale, vale. Bueno, esta es la vida. La Paula es que siempre ha sido una ruina. Y bueno, todo se veía venir, la verdad. Bueno, vamos a grabar hoy la canción que, bueno, Galaxias y culos. Es una idea que surgió un día hablando con Dante. Bueno, fue una risa porque la verdad es que recuerdo aquel día que cuando, bueno, esto salió lo típico, como no, salen no, las cosas, ¿no? De galaxias y culos, diréis ustedes, ya el título, ¿no? Dices tú, ¿eso qué es, no? Tío. ¿Qué? Bueno, con lo que iba, cuando surgió esta canción, estábamos Dante. Le mata. ¿Qué? Que les mata. ¿Qué? Quiero mejor apaga la puta cámara, tío. Y ha sido súper rápido, o sea, yo he entrado en la casa del tío y... Era el tío que con el que me la ha pegado a Paula, ¿sabes? Y he empezado a hablar y ya hemos empezado a discutir... No sé cómo, tío, pero... ¿Le cogí del cuello? ¿Qué dices, loco? ¿Pero quién eres tú, loco? ¿Quién eres tú? ¿Steven Seagal o qué? No sé. Oye, se te va la pinza, loco. A mí no me jodas ahora con esto. O sea... Pero no te... yo... Mira, pues loco, este es tu marrón, hermano. Este es tu marrón, yo aquí no tengo nada que ver. No, perdona, tú ya lo sabes. ¿Vale? Así que estás tan enmarronado como yo. Lo siento, tío. Esto funciona así. ¿Y qué vas a hacer?
No lo sé. Tenemos que ocultar el cuerpo, supongo. ¿No? O... Chacho, tú estás muy flipando, ¿eh, loco? O simular un que han entrado a robar. Bueno, sí, lo primero vamos a quitar de allí, ahí estarán todas tus huellas y todo, vamos, te van a pillar, pero como digas que yo estaba aquí, te voy a intentar ayudar, pero si te pillan, hermano, yo estoy fuera. No, tío, si lo hacemos juntos... Bueno, vamos a deshacernos de... Pero, espera, ¿qué te estás grabando? ¿Qué coño estás Que aquí? Sí, Dante, es el día conmigo, es mi día, ¿vale? El día que sea. Puto youtuber, coño. Vamos a la casa otra vez de ese tío y vamos a coger el... ¡No digas nada! ¿Qué pasa, Ken? ¿Qué pasa, tío? Mira, era para decirte si podías venir al sitio ese donde grabamos en Malviviendo, lo de la puñalada. Sí, el sitio ese. Sí, estoy con Dante. Sí, es para grabar. Además cobrando bien. ¿Vale? Sí, vale. Venga, pues aquí te esperamos. Ahora piche. Creo que tengo aquí la cámara, cabrón. Joder. Yo, Darío, en serio, ya, a ver, me parece excesivo lo del vídeo, piche, podría para allá, ¿no? A ver, Dante, que estoy grabando un día conmigo y ya sé que, a ver, no voy a poner las cosas que no pueda poner, no soy idiota, ¿sabes? Pero tengo que grabarlo todo para... Vale. Y ahí viene Kenya. ¿Qué pasó, Dante? ¿Qué pasó, piche? ¿Cómo estás? Bueno. Bien, tira la cámara, tío. ¿Qué grabamos hoy? ¿Qué hacemos? Cuéntaselo tú, tío. Yo, cuéntaselo tú, mira este, cuéntaselo tú, dice. A ver, resulta que he tenido una movida, yes. ¿Vale? Y bueno, he tenido unas palabras con un nota y ¿palabras? Sí, ¿vale? Al principio fueron palabras y luego no sé qué coño pasó y se me fue la mano y lo he terminado matando. Pero ¿vale? Eso es... Yo lo he matado y David lo ha dicho. ¿Esa es la cena que hacemos ahora? ¿Una cosa así? No, ¿qué coño cena? ¿Vale? Enséñaselo. ¿Pero qué coño es eso, tío? ¿Por qué me llama para eso, hijo puta? Es que, bueno, Ken, la verdad, no sabíamos qué hacer y yo qué sé, tú eres americano, o sea... Claro, tío. Tú sabes lo que es deshacerse de un cadáver. No te estoy diciendo que tú te hayas deshecho de un cadáver o que hayas matado a alguien, pero sí que por cercanía, ¿no? Estados Unidos, está, ¿no? Chola, además tú eres de Detroit. De Detroit, embargos a lo bestia, está lleno de negratas, sí, todos chungos allí. No, Ken, ¿dónde van? ¿No te puedes ir? Tú estás enmarronado porque tú ya lo has visto también. Claro, igual que David. Estamos aquí a una. Ya, yo soy de Detroit, ¿qué coño? Pero por ser americano yo no sé deshacer de un cuerpo. Yo no soy asesino en serie ni nada. ¿Y tú crees que yo tengo un colega que ha matado a alguien y yo deshecho un cuerpo una vez? Haz un Walter White ese y corta el cuerpo. Haz algo, ¿qué? Coño. ¿Qué? Yo no tengo ni puta idea. Mira, ¿qué yo, quiere que haga? Yo creo que... Tenemos que deshacernos de esto, tío. ¿Vale? Tenemos que pensar en algo. No sé. Ya tú... Tú propongo porque yo no tengo idea, tío. ¿Por qué coño estás grabando esto? Bueno, es que estoy grabando todo el día conmigo y tal, y bueno, ya te explicaré, que no te preocupes que no... Tío, en serio, tengo muchísimo estrés. Nos va a ayudar, ¿vale? Por favor. Y ahora es a nuestro amigo, loco. Pero si viene la policía o lo que sea, yo no tengo nada que ver en eso. Ni yo tampoco. Nada. Eso lo he dicho. Mira, vamos a quitar esto de la calle y vamos a llevarlo a un sitio seguro. Vale. ¿Vamos a mi casa, por ejemplo? No, vamos a la mía, primo. Claro que vamos a tu puta casa. Bueno, pues vamos a casa de Dante, vamos a ver qué hacemos allí con el cuerpo. O sea, estás grabando un día en tu vida, ¿no? Pero todo el día lo estás pasando conmigo. ¿Qué coño vas a editar? ¿Qué vas a sacar? Tú por la mañana, cagando, y tú ya calla. Está. Calla. Tú has matado a alguien. Eso. Yo me he metido en ese marrón igual que David, ¿eh? Que lo menos que puede grabarlo o algo. Lo por si acaso puede... cualquier cosa nosotros podemos defendernos, ¿no? Ah, ahí lo ha pillado Ken. ¿Esto qué va a ser? ¿Misterio sin resolver? ¿Una cosa de no, eso? No, aquí está vender, resuelto. Este es el vídeo. Bueno, lo importante es que vamos a ver qué hacemos con el cuerpo y... Y bueno. Y Ken no trae su coche porque no se quiere enmarronar porque el que lo ha matado a ese tío ha sido Dante. Sí, dilo más veces, ¿vale? Para que quede constancia. Que por cierto, ¿vale? Dante. Por cierto, Dante ha matado ¿quién a un tío? Coño es ese tío? Porque yo no conozco a ese tío. Yo, ¿y quién es? ¿Cómo se llama el tío? ¿Quién es el tío? Que no me ha explicado nada. Me he metido en ese marrón y no ha explicado nada. Sabemos nada. Ah, tío, lo explico luego, ¿vale? En serio. Luego. Ahora vamos a centrarnos en tirarlo al lo que sea. No sé lo que vamos a hacer. ¿Por dónde es? ¿Izquierda, derecha, David? ¡Es tu puta casa, Dad!
Ya estamos aquí en casa de Dante y vamos a ver lo que hacemos ahora con el marrón. David, por favor, vamos a centrarnos, tío, en serio. Ya, por favor. Centrarnos en el marrón, pero el marrón es tuyo. Tú has matado a un tío y no lo has pensado qué iba a hacer después de matarle. Vale, vale. Pero ahora hemos quedado en que vamos a solucionarlo entre estos. ¿Eh? A ver, ¿qué hacemos con este hombre? Bueno, de momento, sácalo del saco, ¿no? ¿Para qué? Bueno, porque sea lo que sea que vayamos a hacer, va a ser fuera del saco, ¿no? Vale, pero primero vamos a pensar qué vamos a hacer y luego ya le tocamos. Sí, busca en Google un foro, busca cómo se soluciona la cosa, busca cómo se deshace de un cuerpo humano. ¿En Google, tío? ¿En serio me estás diciendo eso? Habrá gente, yo qué sé, bioquímica, gente cómo se deshace la piel, cómo se deshace los huesos. Videotutorial en YouTube a lo mejor no va a ser, pero yo qué sé. Breaking Bad, se podían comprar todas las cosas en el súper, ¿qué tienes? Claro. Pero, ¿qué poca sangre tienes tú, eh? Tú has matado al tío, tanta sangre, pero después te veo súper tranquilo. No estoy tranquilo, ¿vale? Estoy muy nervioso ahora mismo porque yo tengo un marrón. Tenemos un marrón muy grande. No. Y, sí. Bueno, sí, sí, pero sí, tú más, sí, mucho más grande. Escúchame, disolverlo. Yo no. Ken, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué compráis? ¿Qué tenéis en el economato de allí? Yo porque quisiera, yo aquí nada más que tengo lejía. Me estás preguntando a mí, búscalo tú, usa tu propio internet. Y si no eres capaz, entrégate a la policía, tío. Yo te digo, para la cámara, ese tío debe de entregarse a la policía. Te estoy aconsejando para que a mí, si me cae un marrón, que yo te he aconsejado que te entregue a la policía. No estás ayudando, ¿vale? No estás ayudando, joder. Bueno, otra cosa. Otra solución, sácalo del saco. Mira, lo podemos cortar a trocito. Lo puedo, ¿no? Lo que puedes eso, cortar. Que eso. No, yo ya lo he tocado bastante. Bueno, eso digo yo, bastante lo has tocado. Vale, no, seguro que no. Vale, tranquilo. Podemos hermano, coger. Ah, coño, que está trocearlo. Ah, vale. Sí, porque corta un fémur. Con eso. O un cubio. Sí. Picha, que no tengo un hacha, cojones. ¿Tú te crees que yo salgo por la noche en Triana a buscar leña? Joder, eso lo hará este, en Detroit, Michigan, donde carajo sea. Pues no sé, señores, ¿por algo tenemos que hacer con esto? Yo no tengo ni puta idea. Dame ideas tú, porque yo no sé cómo ayudarte. No, para de dar ideas, coño. Te estoy diciendo. Que yo quiero ayudarte, pero... Y soy colega, pero tan colega, yo... Como dice David, vamos a quitarlo del saco. Vamos a hacer algo. Vale, vale. ¿Quieres verle la cara entonces? Venga. Yo no quiero ver a nadie, yo no sé si... No, ahora no me he apuntado. Bueno, como sabéis, yo había quedado con Tere para ir al cine, así que no me puedo quedar aquí con mis colegas. Así que nada, arreglarán este problema y no lo veremos, pero... Nada. Bueno, así ha sido un poco... No, el día, ¿vale? Internet, no sé qué. Hasta luego, chavales. ¿Qué yo puedo buscar aquí cómo deshacerse de un puto cadáver? Tío, que se me rastrean, joder. Uy, la puta, ¿dónde va? Bueno, pues ya estamos en casa y bueno, acabamos de llegar del cine. A ver. De ver una película de mierda, ¿sabes? Que me ha costado 6 euros a mí y 6 euros de la entrada de Tere y que para mí, sin duda, ha sido lo peor del día. O sea, bueno, básicamente ese ha sido el día y... David, y bueno, quizás no. David, tío, cállate ya, por favor. Con el puto YouTube, tío. Joder. Suscríbete y dale like. Vete ya.